Señores, bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. En esta ocasión, yo vengo a hablarte del Alfa y Farruko, los cuales acaban de estrenar un nuevo tema. Pero que este tema, señores, tiene un concepto diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Ustedes saben de que aquí, pues, le anunciamos, le hicimos público. La unificación que hay entre Farruko y el Alfa. Ahora mismo ellos se están tratando como familia. Entonces, todos sabemos el impacto que tiene el Alfa en el mercado anglosajón. Sabemos que está apadrinado por Farruko, tanto así que ya Farruko demostró que él pelea por el Alfa, el jefe, con quien sea. Ustedes saben que Farruko fue de los primeros que le mandó su fuego anual a esos tigres cuando pasó lo que pasó. Farruko también ayudó al Alfa en algunas cosas para la compra del Bugatti y también el acuerdo que ellos firmaron. Entonces, el Alfa también sabe que Farruko es una pieza importante para su carrera, ya que Farruko siempre le ha gustado darle la mano a los dominicanos. No importa grande o pequeño, no importa el nivel, si Farruko ve que un dominicano tiene talento, él graba con él. Prueba de eso está de que miren cómo él bajó aquí a RD para la Romana a grabar con Nino Freestyle. Entonces Farruko está promocionando su nuevo álbum y vemos que en uno de esos sencillos está este tema con el Alfa, porque vemos opiniones divididas, uno a favor y otro en contra. Yo le voy a leer algunos de los encabezados que ellos pues anunciaron y le voy a detallar un poquito sobre el tema. Vemos que Farruko dice, se van a fundir porque ese tono no lo tiene nadie, Sosa. Y le da mención al Alfa, el jefe. Sosa es el título del junte que ellos tienen. Dice el Alfa, el jefe, controlando el planeta, el más pegado dentro y fuera de República Dominicana. Farruko, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Puerto Rico y República Dominicana. Bobote número 9, dice el Alfa. Sigue el Alfa. Bolero, reggaetón y dembow. Algo nunca visto. Controlando el planeta, el Alfa es la calentura del mundo. Cuando le dije, señor, en el inicio de que este tema tenía de algo especial, que era diferente, me refiero a la temática. Por ejemplo, es una mezcla entre bolero, reggaetón y también de dembow. Y en el video vemos que ellos le dan un concepto como del tiempo de cuando los 70, los 80, que estaba pegado el bolero y ese entonces. Entonces vemos que ellos pues están rescatando esa cultura del bolero y también pues la están unificando con el reggaetón y el dembow, porque ustedes saben que ahora mismo hay una controversia de que el reggaetón murió. Yo no digo que el reggaetón murió, al contrario, el reggaetón lo que ha evolucionado, que es lo mismo que va a ser dembow en su debido tiempo. Entonces, este tema ya supera los más de 2 millones de visitas en menos de 24 horas. Sin lugar a dudas, pues el tema se perfila como un éxito, pero vemos que las opiniones están divididas y como ustedes son el jurado, ustedes son los que saben, ustedes son los que quitan y que ponen. Yo le voy a preguntar a ustedes lo siguiente. Vamos a una breve encuesta acá, referente al tema. El tema del Alfa y Farruko Sosa, según tu punto de vista, ¿qué es lo que con el tema? ¿El tema está o no está? ¿Se pega o no se pega? ¿Llenó tus expectativas el tema? ¿Cuál es tu opinión referente a ese tema? Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. También te digo de que si no te has actualizado viendo los nuevos contenidos, pues te invito a que te des una vuelta por nuestro Instagram, @zozobritamusicreal, si aún no lo has hecho. Y también nos siga si aún no has seguido. Dale ahí en la caja de los comentarios. El primer mensaje que yo te dejo fijo ahí. Tú nada más tienes que darle clic a ese link que te envía directamente para nuestro Instagram, @zozobritamusicreal. Y sobre todo, que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide, que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigues, yo te invito a que luego de ver este video vayas al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoyes a mí con este proyecto. Ahí en la descripción te dejo el link de su canal. Solamente tienes que darle clic, dale para allá y disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío. Apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.